Amiguitas, amiguitos, bienvenidos a una nueva receta de su canal Sabor por Tradición. Hoy vamos a hacer, más bien mañana vamos a hacer, una rica receta de pan de muerto a base de chocolate abuelita. Esta receta la prometí desde el año pasado y pues apenas la vamos a hacer hoy para que practiquen durante los 20 días que faltan para la temporada de Todos Santos. Muy buen tiempo para que ustedes en su casa vayan echándole los kilos, echándole las ganas, perfeccionando la receta para cuando sean los días buenos de los Todos Santos de la temporada, se puedan comer un rico pan muy tradicional con chocolate abuelita, ¿sí? Así es que lo que vamos a hacer ahorita, son las 8:30 de la noche, vamos a poner una levadura o una pata, ¿sí? Y la vamos a meter al refrigerador para que fermente, y mañana, en el transcurso de la mañana que hagamos la receta, la vamos a utilizar para que nuestro pan quede con ese sabor tan tradicional de antaño, de antes. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un kilo de harina, vamos a poner el 20%, es decir, 200 gramos de harina de nuestra pata. 200 gramitos de harina, de la que ustedes tengan en casa, ya saben. Siempre me preguntan de qué harina, yo siempre les comento en mis videos, harina de cualquier marca que tengan en su casa, de su preferencia, para que no estén preguntando cada ratito en los comentarios de qué harina. Revisen por eso la descripción del video, porque ahí menciono todo esto. Vale, 200 gramos de harina. Vamos a agregar 15 gramos de levadura. Yo la voy a pesar, pero pues yo tengo el tanto en las manos, pues no necesito pesarla. Pero bueno, 15 gramos de levadura. Levadura fresca. Luego me preguntan, ¿y qué levadura utiliza? Fresca, en el video se ve. Bueno, ahí está. Le vamos a echar un puñito de azúcar. Estamos hablando de unos 20 gramos de azúcar aproximadamente. Listo, con eso. Nuestro batidor. Le vamos a echar agüita. Debe quedar una masita aguada, ¿eh? Aguadita. ¿Sí? Echamos más agüita. Mis palitos, que también son para las donas, también a veces sirve para hacer este tipo de cosas. Disolver bien lo más que se pueda. Y miren cómo queda aguadita. Así la deben de dejar. Al cálculo van a echar su agüita, ¿eh? Porque lo que queremos es una masa que quede aguadita. Tienen una espatulita como la mía. Lo utilizan para echar toda la harinita que queda. Un plástico, ¿ok? Perfecto. Volvemos a batir. Y listo. Eso es todo, amiguitos, amiguitos. Y se va a ir al refrigerador para que mañana la utilicemos entre de las 10, 11 del día más o menos. O sea que va a estar prácticamente más de 10 horas en el refrigerador. Pero prácticamente van a ser 12 horas. Entonces, nos vemos mañana
a estas horas, digo, perdón, a las 10 de la mañana más o menos, para continuar con nuestro video, nuestra receta, pan de muerto con chocolate abuelita. Hasta mañana, amiguitas, saludos. Pues buenos días, amiguitas, amiguitos de su canal Sabor por Tradición. Vamos a hacer nuestra receta de pan de muerto a base de chocolate. Aquí tengo una tableta, ¿sí?, que la voy a desboronar bien para utilizarla para nuestra receta, ¿sí? Entonces, en un momentito regresamos, voy a triturar mi chocolate. Bueno, al final, amiguitas y amiguitos, vamos a utilizar tableta y media del chocolate que todo el mundo ya conoce, ¿sí? Para kilo y medio de harina que vamos a hacer. Cada tableta pesa 90 gramos. Este chocolate trae mucha azúcar, entonces vamos a compensar la receta con azúcar que le echamos normalmente a la harina. Entonces hacemos nuestras cuentas, aquí tenemos 90, son 45 y 90, entonces estamos hablando que son 135 gramos de chocolate para el kilo y medio de harina. Bueno, pausa y ahorita regresamos. Pues bien, amiguitas, amiguitos, ya picamos nuestro chocolate. Al final de cuentas utilicé dos tabletas, ¿sí? Porque iba yo a hacer un kilo, pero ahora resulta que van a ser 2 kilos de harina. Bueno, entonces pues hice las dos tabletas. Aquí están ya picadas y vamos con nuestra receta. Ya saben, 2 kilos de harina de cualquier marca que tengan en su casa. Esto que le eché es azúcar, el azúcar que ahí tengo, de lo que me va sobrando. Le vamos a poner mi pata que hice ayer en refrigeración. Miren nada más qué hermosura de levadura, ¿sí? Esa lleva 15 gramos de levadura, pero le vamos a compensar porque como ya subió la receta a 2 kilos, entonces vamos a ponerle 20, 30 gramos y 10, 45. Con esto. Ok, ahí está. Ponerle, entonces estamos hablando de 90 y 90, 180 gramos de chocolate, 600 menos 180, 420, 420 más 80, 500, más 100, 600, sí, 420 de azúcar. Le ponemos 450 de azúcar, para que no nos falle, porque hay que compensar, este chocolate tiene azúcar, ¿sí? Entonces tenemos que equilibrar. Listo, pero no se lo echamos ahorita, pues se va hasta el último. Le vamos a echar esta maravilla, miren nada más.
estuvo en refrigeración desde las 8:30 de la noche hasta ahorita que son las 12 del día. O sea, más de 12 horas. ¿Sí? Y pueden rasparle lo más que se pueda adelante para aprovechar toda la patita. Listo, ya. Ok. Vamos a poner 10 huevitos completos. No. Y 10 huevitos. Ahí está. Los cascarones. Listo. Le vamos a poner su canela. Rica canela de primera que ustedes consigan. Ya saben, en trozo. No la compren molida en las materias primas. Un buen tanto de canela. Ahí está. Unos, ¿qué será? 40 gramos utilizamos ahorita de canela. Un poquito de sabor vainilla. Chorrito. Ahí está. Le vamos a poner ...300 gramos de margarina. Si quieren utilizar mantequilla, también le pueden echar mantequilla. Los mismos 300 gramos de mantequilla. Y le vamos a poner 350 de mantequita de puerco. Entonces estamos hablando que son 650 en total. Acuérdense que la margarina no afina. La margarina no afina, solo da sabor. Lo que afina es la manteca de puerco. Ahí está, perfectísimo. Y eso es todo. Ya, a revolver. Ahí en la parte de la descripción del video les voy a dejar la receta para el kilo de harina. Vamos a necesitar agua, pero le vamos a echar leche en lugar de agua. O si lo prefieren, le pueden echar más huevo.
leche. Y ahí está nuestra masa. Ya nomás hay que darle un tallón bueno y listo. Bien, aquí sacamos nuestro vestido para las canillas, listo, ok, y aquí ya echamos el chocolate. Y prende su rico, ¿verdad? Sí. Miren cómo queda la masa toda al color del chocolate. Así, no la patan tanto para que el azúcar del chocolate no se disuelva, que quede un poco enterita, y eso va a ayudar al sabor cuando se esté uno comiendo un pan de estos. Okay. Qué bonita quedó. Vamos a sacarla de acá. Y está, lo que es mucho vestido. Listo. Este lo echamos acá. ¿Sí? Y lo vamos a endurecer un poco para que podamos primero trabajar nuestras canillas. Por eso se endurece. Está, con eso. Pues muy bien, amiguitas, amiguitos, ya hemos terminado la revoltura, ¿sí? Como siempre, no cortamos nada para que ustedes lo puedan apreciar en su casa y vean cómo nos quedan nuestras masas. Ahí están. Este tipo de pan del muerto que lleva así chocolate, yo lo aprendí por una clienta que
cada año le hago su pan así. Y queda de verdad un pan riquísimo. A ella no le gusta la mantequilla, le gusta que le combine siempre margarina con la manteca de puerco. Y quedan deliciosas. Muy ricas. Al ratito que estén y las probamos, se van a dar cuenta que ricas quedan. Bueno, pues entonces al ratito nos vemos. En una hora y media más o menos a que esponje nuestra masa, la patita que le echamos o la levadura le va a ayudar mucho, ¿sí? Porque van a quedar unas hojaldras preciosas. Y más aquí en el horno que las vamos a hornear, quedan riquísimas. Bueno, entonces al ratito nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues vamos a empezar con la elaboración de nuestro pan de muerto. Qué bonito ya está. Esto que se ve de que se abre la masa, eso es normal por el chocolate, ¿sí? Eso es lo que hace esta receta. Pero es normal, no pasa nada. Se siente espectacular la masa. Se nota la diferencia entre la levadura que pusimos de un día para otro. Es que les aconsejo que pongan su levadura así. Ya saben que es de 100 gramos cada hojaldra, para los que preguntan. La pesada que yo hago aquí es de 1,800 kilos para que salgan de 100 gramos. Y vamos a la cortadora. Para los que luego me preguntan para qué sirve lo que tengo aquí en el tablero, pues es para cortar la masa. Bajamos acá para que se limpie después. Bueno, continuamos. Sudan con charolas, muy importante. La pueden sudar con manteca de puerco, con manteca vegetal, con mantequilla. Y yo he hecho doble la bolita. Bien. Aquí van nuestro pan de muerto con chocolate abuelita. Okay. Vamos a dejar que se filme toda la charola.
color de la masa quedó café por el chocolate. Bueno, voy a terminar de bolear el resto y ahorita nos vemos. Ok, ya terminamos de sacar nuestro vestido, las canillas, y vamos a aplastar nuestras hojaldras. Ya saben, deben de dejarle una jorobita en medio. La masa espectacular con la levadura que pusimos de un día anterior. Leche evaporada, ustedes saben bien que yo no unto con huevo. Y listo. Y aquí es el momento para que vayan vistiendo sus hojaldras, para que las canillas les pegue, porque si no la visten luego después de untar, la leche evaporada se seca y ya es más difícil que les pegue el vestido. Si son muy rápidos como su servidor, pues no pasa nada, pero para los que apenas empiezan, entonces sí. Vamos vistiendo. Si se pega el vestidito, pues se mojan los dedos con tantita harina, se las polvean más bien. Y listo.
y su lechita encima para que podamos pegarle su bolita. Sí. Y listo. Ahí está. Bueno, voy a continuar con las otras y ahorita nos vemos para que vean cómo nos quedaron, ¿vale? Pues bueno, ya hemos terminado de vestir. Vamos a poner el doble vestido porque me sobró un poquito de masita, miren. Entonces, aprovechar lo más que se pueda ya, si no, pues entonces se reserva para otra levadura o masa. Y bien, amiguitos, amiguitos, aquí está, pues lo que sobró de masita, se guarda para que hagamos una levadura o para otra revoltura de masa. Bien, pues ya terminamos, voy a prender mi horno y al ratito en unos 20 minutos o 30 minutos regresamos para que les echemos ajonjolí, ¿ok? Y van a reposar aproximadamente en lo que tarda el horno unos 35 o 40 minutos en calentarse, ¿vale? Bueno, nos estamos viendo. Bueno, ya estamos untando nuestras hojarritas con nuestro pan de muerto. Llevan 30 minutos de reposo. Mi horno ya se está calentando para hornearlas. Y les vamos mostrando cómo se les va a poner su ajonjolí, cómo se untan. Para que ustedes no pierdan ningún detalle. Generoso de ajonjolí. Miren qué bonitas. Vamos por la otra charola.
miren qué bonito han crecido. Última. Amiguitos, con esto terminamos de hacer nuestro pan de muerto con chocolate. Miren qué bonitas. Bien, pues ya nomás que esté en mi horno caliente y las vamos a meter, y al ratito les mostramos cómo nos van a quedar de sabrosas, ¿ok? Amiguitos, amiguitos, vamos a meter nuestras hojaldras o pan de muerto. Miren qué bonitas están. Están espectaculares. Filmando, puede filmar tantito ahí adentro para que vean cómo se ven. Bueno, pues ahí van a estar ahorita unos 10 minutos y las revisamos para ver cómo han crecido. Nos vemos ahorita. Vamos a ver cómo va nuestro pan. Ya pasaron 10 minutitos exactamente y voy a ver. Ah, sí, vamos a darles vuelta. Miren nada más. Papá. ¿Ya vieron lo que hace una levadura puesta un día antes? Este es el resultado de una levadura de un día para otro. Miren nada más. Esta otra y llevan 10 minutos adentro del horno. Yo creo que otros 5 minutitos y ya están. Miren qué emociones, que valen muy bien calor. Vamos a dejarlas ahí. Bueno, otros 5 minutos y ya están nuestras hojaldras con nuestro pan de muerto. Nos vemos al ratito. Excelente.
blancas, no pálidas, con un colorcito muy casero. Así como antes hacíamos el pan, hace ya muchos años. Bueno, pues las vamos a mostrar aquí en el tablero para que las vean bien. Pues las formamos. Miren qué hermosura. Salieron bien grandotas. Y esto que son de 100 gramos, ¿eh? Pero como les digo, ya no cabe la otra. Pero como les digo, es muy importante cuando se pone una levadura de un día anterior, porque aquí está el resultado. Esto que se ve aquí que revienta, a mí me encanta que reviente mi hojaldre así. Porque en primera no se les borra el vestido, queda bien marcado. Las canillitas, todo. Muy bien. Y ahorita aquí huele espectacular. La otra, por favor, igual. Bueno, pues vamos a esperar por lo menos una hora que se fríen para probar una, porque la verdad ya se me antojaron. Entonces nos vemos aproximadamente en una hora para que esté bien fría y la podamos disfrutar, mi chico. Bueno, amiguitos, amiguitos, ha llegado el momento de probar nuestras deliciosas hojaldras o pan de muerto. Bueno, pues vamos a empezar a probar una. Miren qué bonito color. Esta me está haciendo ojitos. Miren qué bonito. La masa quedó entre café, cafecita y amarillita, por el chocolate. No, qué barbaridad. Está tan finita por la mantequita de puerco que de verdad se deshace en la boca. Es una delicia de pan de muerto. Discúlpenme. 10 de 10. Aquí se va el chocolate como anda. Los que quedaron enteritos. Ahí se ve. Vamos a partirla, a ver. Miren nada más, qué bonito. Y sabe a pan de muerto de provincia, de pueblito, con un sabor muy especial, muy característico aquí a la temporada que se está aproximando. Está sensacional. Amiguitas, amiguitos, háganla en su casa. En la descripción del video voy a dejar la receta. Iba yo a hacer 1 kilo de harina, termina siendo 2 kilos. Pero yo en la descripción del video les voy a dejar para 1 kilo, ¿sí?
para que lo hagan desde su levadura, así como venía observando en el video, todo lo tienen que hacer igual. En las tupas se va a cocer muy bien este pan, le sale igual muy rico. Recuerden precalentar su horno a 250 grados durante 30 minutos, después meter el pan, disminuir la temperatura a 220 grados y ustedes ahí se van a ir dando cuenta, ¿sí? Cómo se va a ir cociendo el pan. Ya hay un video de cómo se cuece el pan de muerto en la estufa, lo subí hace 15 días creo, entonces apóyense también del video anterior, ¿ok? Y bueno, amiguitas, amiguitos, yo les aconsejo que lo hagan, está delicioso, increíble, con una nata, con leche, con lo que quieran comerlo. Pues disfruten esta receta, practíquenla, están a muy buenos días, antes de que empiece la temporada, practiquen mucho la receta. Amiguitas, amiguitos, yo me despido de ustedes, siempre recordándoles, por favor, a que se suscriban, a que den dedito arriba, a que compartan mis videos, que activen la campanita de las notificaciones, que manden sus comentarios y que lo más importante, vean la publicidad del canal porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo a que no les tenga yo que cobrar ni un quinto y que este contenido siga siendo gratuito como ahorita. Entonces apóyennos por favor. Gracias y nos estamos viendo en la próxima receta. Yo me acabo mi hojaldra. Bye.